Intercambiar sobre los principales aportes de noveles y consagrados investigadores de las ciencias médicas en Granma es el principal objetivo de la jornada científica realizada en el Hospital Provincial General Carlos Manuel de Céspedes. A la cita inaugural asistieron directivos del partido, el sector de la salud, profesores invitados y representantes de las organizaciones políticas y de masas. Temáticas de diferentes disciplinas como son las enfermedades crónicas no transmisibles, las enfermedades transmisibles, el programa materno-infantil que ha tenido un peso importante en los trabajos que se presentan, sobre todo todo el abordaje genético de este proceso en la materna. También tenemos trabajos relacionados con enfermedades clínicas, con enfermedades quirúrgicas, con el proceso de enseñanza de la medicina que es tan importante, es decir, que hay algunas investigaciones de tipo pedagógica. El evento científico se realiza con motivo del aniversario 57 de la fundación del Centro Hospitalario Granmense, lugar que ha sido referente para la formación de las nuevas generaciones de galenos. Nos da la oportunidad de seguir enfatizando en la ciencia, en las investigaciones científicas. Nos permite, por supuesto, abrir el diapasón en cuanto a nuevos conocimientos en aras de, por supuesto, el crecimiento profesional, pero también puesto en práctica a los pacientes, que es realmente la verdadera ciencia, la medicina basada en la evidencia, y pues el empeño nuestro siempre es o radica en que los conocimientos científicos sean aplicables al bienestar y la calidad de los servicios que prestamos. Un total de 168 trabajos fueron presentados en la jornada, entre los que sobresalen conferencias, exposiciones de temas libres y más de un centenar de póster electrónicos. Es la reunión de la comunidad científica, de la academia, de la esencia, de donde salen los proyectos de investigación, donde se muestran resultados de ensayos clínicos, de investigaciones de tesis doctorales, de maestría, que tributan en mejor calidad de la docencia y de la asistencia médica para los pacientes. La comunidad científica del Hospital Provincial celebra ese intercambio que se realiza cada año en aras de mejorar la asistencia médica y poner la ciencia en el lenguaje diario. Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.